Después de mucho tiempo estoy grabando acá, en la pieza, en el setup. He grabado muy poco de ¿cómo se dice? De septiembre. Y la cosa es que es porque hemos estado full acá, en la casa en general. Como pueden ver, ya está casi listo. Nos falta ordenar algunas cosas. Ay, me equivoqué. Y ahora estoy pasando algunas cosas a mi celular para editar. Así que sí, hemos estado súper atrasada. De hecho, tengo que subir pronto el video, que todavía es de agosto, un vlog de agosto. Y bueno, esto es lo primero que grabo en septiembre, o sea, ha pasado muchos días y ahora recién estoy grabando. No he grabado más porque no he tenido tiempo. De hecho, he hecho hartas cosas, o sea, aquí en la casa. A principio de mes, como el 7, fuimos a Santiago. Hoy tengo la garganta apretada. Fuimos a Santiago y no grabé. De hecho, como que grabé, pero grabé muy poco, así que como que no sirve. pero lo más probable es que para el 18 vayamos, lo más probable. Pero eso, he estado full haciendo aquí cosas con el Maxi en la casa para poder terminarla pronto, para dedicarnos a otras cosas y retomar muchas cosas relacionadas a los proyectos que tenemos en general. Y por eso hemos estado, por eso he estado un tanto, ¿cómo se dice? Un tanto inactiva. Muy pronto voy a retomar las redes sociales también con los maquillajes. Y eso, he estado full, full, full haciendo cosas, ordenando. Aún se ve un poco de desorden allá en la cama porque hay que buscarle lugar a esas cosas. Y hay unas cosas que hay que guardar en una caja que es ropa de invierno. Pero eso. Y bueno, hay algo que yo no le mostré que llegó durante todo este proceso de donde hemos estado trabajando aquí en la casa. Y bueno, una de las cosas que he hecho algunas compras para ir mejorando las grabaciones, por así decirlo, y no arriesgar mis cosas personales al momento de grabar afuera, por si acaso, más que nada. Y es esta camarita amiga. No es de las mejores, pero es buena, es buena. O sea, ayuda harto para poder grabar cuando uno está fuera de... Ahí está, ¿ven? Yo no sé si se ve bien. Ay, hola. Obviamente es como un color opaco, pero no sé, o sea, no opaco, sino que sí, eso, los colores son más claros que lo común, pero ahí al momento de editar los vlogs, ahí se van arreglando. Pero es súper buena la cámara, a mí me gustó porque es muy, ¿cómo se dice? Es portátil, es portátil, es más pequeñita. De hecho, cuando yo grabo me la pongo así, abajo de la manga, dependiendo de lo que traiga, y grabo así. Grabo así. Para que no se note tanto, todavía no tengo confianza en ese sentido de grabar fuera, en público. Tiene la pantalla aquí, tiene para visión nocturna, es muy potente. Que algún día voy a mostrarles bien
Y ahora mismo estaba pasando algunas cosas al celular. Pero de momento, por eso no he grabado nada. De hecho, por eso no he compartido nada, o sea, videos en general. Pero por eso también me atrasé con el video del vlog de agosto, que igual tenía algunas cosas que compartirles, qué cosas me ha hecho. Y obviamente no he querido grabar cuando estoy grabando, ordenando, o sea, trabajando aquí en la casa con el Maxi por el desorden y porque aparte que se me va la onda porque me pongo a hacer cosas y después digo, ah, oh, yo iba a grabar esto y se me olvidó. Pero de momento vamos bien, falta súper poco. ¿Qué más? Vamos bien, vamos bien, vamos bien, de a poquito estamos volviendo a la rutina. Tengo muchas ideas para pronto retomar YouTube, así full con más contenido aparte de lo que son los vlogs. Ya se viene el clima bonito, así que lo más probable es que se vengan algunos gameplays, ya sea de juegos random o así tipo historia para jugar junto con el Maxi, todavía no sé. Pero eso de momento. La pieza al fin está ordenada después de más de 2 meses. Ya está, ya se puede hacer cosas acá adentro. Aún no está full terminada porque, por ejemplo, la pared que tengo acá al frente aquí, está para la historia. fue uno de los problemas con el tema de los hongos, ¿sí? Y eso, como es vulcanita, quedó con secuelas después de la inundación. Pero, voy a sacar esto. Pero de momento vamos súper bien. Y eso, tengo que empezar a editar el vlog que están viendo en este momento, este. Y tengo casi listo el vlog que es de agosto, que va a salir un poco atrasado, pero ya va a salir. O sea, ustedes ya lo vieron, pero ya lo voy a liberar. Y eso. Eso de momento, no sé qué más. Voy a grabar durante septiembre, ya que, ¿cómo se dice? Aún estamos haciendo cosas aquí en la casa y hay que hacer cosas, no sé, o sea, bueno, se han juntado algunas cosas en general, tanto con la casa como cosas con el inversor, por así decirlo, pero todo de a poco lo hemos arreglado. Y yo creo que ahora voy a ponerme a editar este vlog que están viendo. Y para que salga pronto, para que no se junten tantas cositas. Y sí, ahora que ya el setup volvió, de a poco está volviendo, ya estamos ordenados y todo eso. Pronto se van a venir nuevos videos aparte de lo que es vlog. Vamos al fin retomar. Así que eso. Ya, vamos a seguir.